Carlos. Ya hay cosas que ir comentando, efectivamente, ¿no? Cómo a través del nombre uno puede intuir ciertas cosas. Y claro, los claps, fíjense que tienen una relevancia bien importante a nivel histórico con la música. Y es que los claps dentro de las rolas hacen, tienen un efecto mágico y hacen que, como que te actives, hacen que bailes, hacen que justamente cuando tú escuchas en una canción un clap te dan ganas de aplaudir. Muchas bandas de folk tiran de este recurso. Se me viene una a la cabeza, ¿no? Donde se escucha como básico esto. Por ejemplo, la canción de One Republic, esta de Everything that kills me makes me feel alive. Tiene una parte en medio donde se queda. Take that money, watch it burn. Y tiene un efecto bien chido, o sea, es como, como que le rompe el mood a la canción y entra como en otro tipo de atmósfera. Como que te da para arriba cuando escuchas eso. Y güey, me encanta el efecto que los aplausos tienen y tenemos eso desde el principio. Eso y el leitmotiv de la canción. Y ustedes dirán, ¿pero qué es eso del leitmotiv, tío Yesca? Es como el tono principal de la canción, como esa parte que va a estar sonando constantemente durante toda la canción, es esto, el bajo que vamos a escuchar. Es el leitmotiv, porque si se fijan, entra ya el verso y sigue. Aparte video súper divertido, aparte que acabo de escuchar una especie de y creo una canción que resume muy bien el espíritu súper junioresco, ¿no? Tiene todos esos elementos que son como, como muy, muy juguetones, ¿no? Dentro de la firma que tiene la música de Super Junior. Pues sí. Hay unos. Ojo, segundo verso tiene unas armonías. Tiene. Tienen unas armonías muy agudas, mientras la principal lo que hace es. Baby. Es una voz media. Y la armonía va súper escondida, ¿no? Simplemente como lo que quiere esa armonía es realzar un poco la voz principal sin robarle protagonismo alguno. Sí.
ojo que el precoro. Estamos ya entrando al puente de la canción, pero antes quería comentar varias cosas. La primera, Poncho en la ignoración, me están diciendo por acá. Ojo. Pues es que no me dicen desde el principio, culos. Yo una vez me arranco, güey, ya me concentro mucho en la música. Pero bueno, me están diciendo los subtítulos, ahí está. Dice Peque Park, mis niñas Elf, feliz aniversario, vamos por muchos más añitos juntos, 16 para ser exactos. Peque Park misma dice, esta canción es parte del noveno álbum que fue lanzado el 14 de octubre del 2019. Cuando estaban ensayando esta canción grabaron también la tercera temporada de Super Junior Returns. Información que cura. Janet de Kim, ¿cómo estás, Janet de Kim? Bienvenida, bienvenides, bienvenidos todos al Templo de la Reacción. ¿Qué más se puede decir? Ah, claro, el precoro es de las cosas que más me asombró de la canción, o que más me ha asombrado hasta este momento, porque todavía nos falta para acabarla. Por la inestabilidad que generan las disonancias, o el cambio también de tono, porque cambia de tono de una forma como muy abrupta. Y sientes como el precoro medio turbulento, o sea, evidentemente lo hacen a propósito para que te sientas inestable como en ese momento y termina aterrizando en el coro de la canción, pero regresando a la armonía original, a la escala original de la canción, que también se sale un poquito de esa escala, pero de forma muy sutil y que aparte le da una aura bien chingona al coro. Vamos a escuchar el pre. Tantito el pre. No sientes tan abrupto el cambio de armonía del precoro porque, claro, hacen este parón con el... Pero si se fijan, no hay música por debajo. Solamente es la voz. Aguantan. Ahí. O sea, es la pura voz con... Por eso se atreven a hacer este cambio de armonía y que si se fijan, lo que escuchamos a nivel musical no tiene que ver con las notas de las que venimos. Ojo, todas las angustias, bye. Y regresamos al tono original de la rola. ¿Cómo? Estoy babeando, güey. Me hizo salivar este puente. Ya saben que a mí me encanta, güey, que el artista aproveche este momento de la canción para hacer algo que no había sonado durante toda la canción. Y verga, cómo se lo tomaron en serio. Y dijeron, ahí te va Alfonso Escajadillo Rosas y ¡peom! Armaron el dubstep que me sacan de mi ronco pecho lo siguiente. Esto soy vuestros ídolos, macho. De verdad. Esto soy vuestros ídolos. Bueno, ¿qué tanto me emocionó que vamos a cambiar a azul
Zafiro, las luces del estadio, güey. Y todo el otro ídolo, man. ¡Ah! ¡Pinches huevo, Alfonso! ¡Es Cajadillo Rosas! ¡Super Junior! Con. ¡Super Clap, güey! ¿Qué acaba de ocurrir aquí? Cambiamos de un mood electroso, disco funky del futuro, a dubstep con destiempos en la batería, porque claro, güey, si nos ponemos muy técnicos hablando de groove y todas estas cosas, hacen destiempos, ¿no? No voy a entrar de qué están haciendo técnicamente, simplemente es una cosa que tienes que disfrutar sin preguntarte qué hay más allá. Así que, por ustedes, ahí va otra vez este puente. Que vaya, desde aquí ya vienen haciendo cosas distintas, ¿eh? Aquí se lo tomaron en serio y desde este momento ya están haciendo algo diferente, tanto en interpretación como musicalmente, tanto con el groove. Y ya no se diga, güey, cuando entramos al modo dubstep, olvídate, güey, olvídate, explota la Matrix. Ole, Alfredina pregunta, ¿eres primo de Alex Sintek? ¿Cómo? ¿Cómo? Shh. Baja la voz que te van a escuchar. Kikumaishiru echándole el chisme. Kikumaishiru. Bueno. Mira nada más, pero qué chismosillos. Desde chiquillos. Bueno, después de este sacón de onda, vamos con esto del puente de la canción. Está increíble, güey. Ahí hubo un destiempo. Sustain vocal. Eso, en viejos sabrosos. Eso. Qué forma de comenzar. Jessica reacciona. Ladies and gentlemen, feliz 16 aniversario a uno de los fandoms con mayor punzada pantuflera de la historia, a las queridas Elves. 16 años.